Bueno, para hacer el ejemplo, en el caso de que descargue la imagen que subí al Drive, deben bajar un archivo como este, Alma Linux 8-8.4. Doble clic para hacer el proceso de extracción. Le digo que quiero hacer el proceso de extracción. Le digo que sea en la misma carpeta, en este caso porque a mí me conviene. Espero el proceso de descompresión. Retirar como tal la compresión. Una vez que esto termine, me notifica. Notificado, vemos que aquí está la carpeta. En esa carpeta vamos a conseguirnos otra carpeta que se llama Lab Módulo 1 y en ella va a estar nuestros archivos. Como no tengo nada asociado, la aplicación asociada al archivo, pero yo podría perfectamente darle aquí botón derecho y decirle abrir con. Y en abrir con le diría que lo abra con el aplicativo que yo necesito, que en este caso es VirtualBox. ¿Ok? Abrir con. Y pues no lo tengo aquí asociado, no importa. Tendría que buscarlo más tiempo. Así que lo que voy a hacer es minimizar. Una vez que minimizo, pues aquí entonces agarro y me voy a la opción de activar el VirtualBox. El VirtualBox se debe activar. Me voy aquí donde dice Machine. Le digo donde dice agregar. Y donde dice agregar, fíjense que por defecto ya los busca en la ruta por defecto. Ya yo tengo aquí prácticamente. ¿Y por qué me lo busco aquí en la ruta por defecto? Porque ahí fue donde yo descomprimí como tal el archivo. El archivo me generó esta carpeta, Alma Linux 8.4, Lab 1, y aquí está el archivito. Damos doble clic. Fíjense que ya aquí le agrego Lab-Módulo 1. Le doy Start. Al darle Start, la máquina debe levantar una ventana emergente donde me muestra la secuencia de arranque de la máquina. Ahí está la ventana. Él va a empezar a arrancar. Una vez que arranca y empieza, le digo Enter para que asuma que debe iniciar. Ya inició, así que coloco el usuario root. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logré el ingreso sin ningún problema. Hago un exit. Ingreso con el usuario GMT. Al ingresar con el usuario GMT para verificar. 1, 2, 3. Aquí ingresé con el usuario 1, 2, 3. Hago un exit y está listo. Con esto hemos hecho la prueba de que la máquina que he construido para VirtualBox funciona, que la descargué desde el Drive, pasé por el proceso de descompresión y luego pasé con el proceso de mapeo o unificación hacia la aplicación VirtualBox y tengo acceso sin ningún problema.